Templo Apostólico Maranata presenta su programa Levantando al Caído. Quiero hablarte del amor de en lo que es bueno para edificación.
Porque ni aun Cristo se agradó de sí mismo antes bien, como está escrito, los vituperios de los que le bofeteaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Aleluya, gloria a Dios. Señor, te damos gracias en esta linda tarde. Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Señor, poderoso eres tú, Señor, para hacer grandes cosas. Señor, aquí estamos, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos redargüe en nuestros corazones, Señor, si en algo estamos mal delante de tu presencia. Señor, te damos gracias por todo lo que tú nos has dado. Señor, bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor, y que podamos recibir tu palabra, Señor, con gozo. Padre Santo, te damos gracias en esta linda tarde, Señor, en esta linda noche, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Así, hermano, puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así, hermano, de que cada uno de nosotros debemos de ayudar a los débiles en la fe. Aquel nuevo que está llegando, aleluya, convertido, aquel que viene por primera vez, aleluya. Nosotros con paciencia, así como Jesús la tuvo contigo, la tuvo conmigo. El Señor se sentaba al lado de mí donde yo estaba. Al lado donde estabas tú. Gloria a Dios. Y el Señor tuvo paciencia para explicarte su palabra de él. El Señor, aleluya. Tenemos a un Dios que es tan paciente y tan justo, nuestro Dios, que Él quiere que hagamos lo mismo que hizo Él. Si tú y yo hacemos lo que Dios quiere, aleluya, lo que Él vino a hacer, porque Él vino, hermanos, no nomás vino nomás por nomás a este mundo. Él vino por un propósito y el propósito se llevó a cabo, por eso estamos tú y yo en este lugar, aleluya, alabando y glorificando a Dios, aleluya. Lo mismo Dios tiene un propósito con tu vida, aleluya, gloria a Dios. Y el propósito de Dios es que cuando Dios te ponga a alguien enfrente, aleluya, no le escuchas la palabra. Habla de ella. Hermano, cuando tú eres humilde, aleluya, y sencillo, Dios pone las palabras en tus labios. A nuestro Señor Jesucristo, cuando Él anduvo predicando su palabra, porque es su palabra de Él, también le salieron al encuentro muchos que se le quisieron poner arriba de él. Amén. Pero el Señor, hermanos, sabiamente, con su misma palabra de él, aleluya, los dejaba callados. Y no se daba la vuelta enojado, quizás como a veces nosotros o alguien, aleluya, te habló de él. Sino que Dios tiene paciencia, hermano, y esa paciencia que Dios tiene, aleluya, quiere que la pongamos por obra. Aleluya. Cuando tú le estás hablando la palabra a alguien, hermano, aleluya, la palabra está haciendo algo, un estrago en la vida de esa persona. Gloria a Dios. Porque la palabra de Dios dice que el único que puede cambiar al hombre se llama Jesucristo. Aleluya. Hermano, aleluya, que yo le diga, aleluya, arrepiéntete, aleluya. Pero si yo llego con una palabra de amor y le empiezo a hablar del amor de Dios, la misma palabra de Dios lo va a quebrantar como te quebrantó a ti. Amén. Quizás tú y yo éramos duros. Quizás tu carne algún día dijo, yo nunca voy a estar ahí, aleluya. Pero déjame decirte que los pensamientos tuyos no son los del Señor, aleluya. Y este tema, hermano, se llama ayudando a tu prójimo. ¿Cuántos quieren ayudar a su prójimo? Cuando usted dice amén, está confirmando algo de la mano de Dios. Y también el otro está. Gloria a Dios.
oyendo lo que usted está diciendo, aleluya, para cuando usted quiera, aleluya, o su carne, aleluya, ahí llegue el amén, aleluya, gloria a Dios. Por eso, hermano, aleluya, cuando usted y yo confirmamos la palabra de Dios, aleluya, alguien, aleluya, también se va a atravesar y te va a incomodar cuando estés hablando la palabra. Pero es más grande el que está contigo, es más poderoso, aleluya. Tienes al amor del mundo ahí contigo, aleluya, destilando, aleluya, esa miel que la gente necesita que tú le hables, que yo le hable de Dios. Hermano, cuando tú te sientas a hablar de Dios con alguien, aleluya, le estás presentando a la miel de este mundo, aleluya, al que es dueño del amor, al que es dueño de todas las cosas, aleluya. Por eso cuando a ti te lo presentaron, aleluya, te empezaron a hablar de él, aleluya, y hubo un quebrantamiento, hubo algo que estremeció tu corazón, aleluya, porque era el mismo Dios, aleluya, que está en los cielos, aleluya, haciendo algo aquí en la tierra, aleluya. Gloria a Dios. Y lo que Dios hizo en tu vida, hermano, es gratis. Por eso cuando Dios te vaya a usar, no vayas a decir es tanto con una oración, es tanto con esto. La palabra de Dios dice que de lo que de gracia recibiste, de gracia véndelo. No, ¿verdad que no? Lo vas a dar. Cuando estaba la hermana Toña aquí adelante, gloria a Dios, ya le iba a decir, ya párele, hermano, porque ya está predicando. Aleluya. Nosotros, hermanos, debemos de llevar, aleluya, aquellos que van empezando, los debemos de cargar, aleluya. Así como el hermano Jesús y la hermana Karen agarran a su hijo, aleluya, y ella traen, aleluya. Nosotros también debemos de ser, aleluya, espiritualmente, para aquel que va llegando, aleluya, que sienta el amor, que sienta, aleluya, eso, aleluya, que quizás en tu casa nunca se lo pudieron dar, aleluya, hasta que viene conocido a Dios, aleluya, le presentaron a un Dios real, aleluya, porque tu Dios es real. Tu Dios es real, aleluya. Al que le sirves, aleluya, no necesita que tú lo cargues, aleluya. Él te va cargando, hermano. Él va adelante de ti, aleluya. Cuando tú lo mereces, aleluya. El Señor ya va adelante de ti, aleluya. Cuando tú a alguien le estás hablando de Dios, no eres tú, es Dios hablando por medio de ti, aleluya. No vayas a decir un día, son mis palabras, aleluya, porque vas a fallar. Dice la palabra de Dios que todo lo bueno de nosotros proviene de Él. Amén. Gloria a Dios. Ese ventilador está jalando porque la luz le está pasando energía, aleluya. Tú también estás haciendo algo delante del Señor porque estás conectado, aleluya, con el Altísimo, con el que da todas las cosas, aleluya. Y si tú te desconectas de Él, aleluya, quizás nos vamos a quedar ahí pateados. Si yo desconecto ese ventilador, ya no me va a echar aire. No me voy a ver el bulto ahí parado. Y a veces así estamos, no sé por qué no nos damos cuenta. Cada uno de nosotros, hermano, el Señor te ha escogido con un propósito. No te sientas apachurrado ahí en la silla, no te sientas triste, aleluya. Hay alguien que murió por ti, aleluya, y te hizo libre, libre para que le agrades, libre para que hagas algo delante de Él, aleluya. Hermano, cuando tú andas en la calle y le dices, Señor, cuando tú eres sincero con Dios, cuando tú eres sincero con Dios y le dices, Señor, voy a ir a la tienda, pero ponme a alguien porque quiero hablarle de ti. Hermanos, el Señor desvía a esa persona, aleluya, y la trae por donde vas tú, aleluya, para que la palabra de Dios se lleve a cabo, aleluya, en la vida de esa persona. Alguien estuvo orando por ti también. Alguien estuvo intercediendo por ti, aleluya, por mí también. Yo puedo decir que sí. Mi cuarto daba la sala de ellos. Así es de que era como nos predicaron el otro día. El Señor no nos ha llamado, aleluya, para estar en la silla. Oh. ¿Verdad? El Señor nos ha llamado con un propósito. Yo también a veces me estoy durmiendo en la silla. Y cuando nos estamos durmiendo, hermanos,
No vamos a estar quizás como decía el hermano Guantomino con una los ojos, sino que el que te va a despertar, hermano, aleluya, se llama Jesucristo, aleluya. Cuando tú entras por estas puertas, aleluya, y eres sincero con Dios, aleluya, la palabra que traiga el hermano que la vas a poner es Dios trabajando en tu corazón, aleluya, porque el Señor quiere que tú y yo seamos diferentes. Si usted, el Señor le ha dado a conocer, le ha dado quizás más sabiduría que a otro hermano, no se ponga en tu corazón. La Biblia dice, hazte como que no sabes nada. Amén. Aleluya. ¿Sabes por qué lo dice la palabra eso, hermano? Porque el que dice yo sé mucho, el Señor lo va a avergonzar, aleluya. Cuando, aleluya, cuando tú dices, hermano, aleluya, que sabes mucho de Él, pero si no lo estamos viviendo, no lo hemos conocido, aleluya. Yo puedo leer la palabra, aleluya, de la A a la Z, aleluya, y yo me la sé, pero si no la estoy viviendo, no la conozco la palabra. Cuando tú conoces la palabra, hermano, la vas a obedecer, aleluya. Cuando tú conoces la palabra, te vas a esforzar, aleluya, porque la palabra es la que nos da vida y vida y vida en abundancia, aleluya. Por eso la iglesia sigue caminando, hermanos, aleluya, porque todavía tenemos la misericordia de Dios, que es su Espíritu Santo, aleluya. Dice la palabra que Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Así es de que cada uno debemos soportarnos unos a otros. Amén. Aleluya. Así es. El Señor, y usted puede leer la palabra, ya la ha leído. Donde al Señor, ¿qué no le hicieron? El Señor ya sabía lo que iba a pasar quizás adelante, donde iba a ir caminando. Porque es Dios. Y Dios no se esquivó o no se dio la vuelta para pasar por ahí. Él sabía que su palabra se tenía que llevar a cabo, aleluya. Lo mismo, hermano, la palabra de Él se va a llevar a cabo en tu vida, en mi vida, aleluya. Pero cuando obedecemos a Él, y Él, hermanos, es tu respaldo, Él es tu socorro, Él es tu ayuda, Él es tu libertador, aleluya, Él es tu pronto auxilio, aleluya. Cuando más lo necesitas, ahí está el Señor. Y hermano, yo te animo que si hayas gozoso, sigue gozoso. Y aquel que anda desanimado, aleluya, yo le animo en esta tarde, aleluya, que aquí está el dueño de todas las cosas, aleluya. Aquí está el que te da vida, el que te sostiene, aleluya, el que te va a libertar, el que va a hacer grandes cosas en tu vida. Dios, hermano, Él quiere usar vasos. Pero Dios va a usar un vaso cuando Él sabe que tú y yo estamos agradándolo a Él. Es como que si yo te invito a mi casa y te digo, hermano, busca un vaso de agua. Sí, ¿verdad? Y voy y saco un vaso de allá donde están sucios. ¿Qué va a sentir usted? Oh, no. No, hermano, ando lleno ya, no quiero. O no va a decir algo, no, lo que se quede callado. Amén. El Señor, hermanos, es igual. El Señor, maravilla de que Él te use y me use, debemos de agradarlo cada día más a Él, aleluya. Lo de ayer ya pasó, aleluya, dice la palabra, ya no lo podemos remediar, aleluya, pero sí le podemos pedir perdón a Dios y seguir caminando y seguir viendo al autor y consumador de la vida, aleluya, que es Cristo Jesús. Romanos 14:1 dice: recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Hermano, si usted se anima con uno recién llegado, hágase cualquier. Y Dios se va a glorificar en nuestros. Ven, amén. Quizás
quizás Dios le va a poner una palabra de sabiduría a ese joven que quizás apenas llegó y te va a dejar así. Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Amén? Dios usa a quien Él quiere. A quien a Él le place, Él lo va a usar. Pero tiene que andar haciendo la voluntad de Él. Se tiene que andar esforzando, hermano, porque aleluya, esto es de valientes, dice la palabra. ¿Ustedes creen que el pastor lo ven aquí arriba, a mí me ven arriba, o a otros aquí arriba? ¿Ustedes creen que no tienen lucha, no tienen pruebas? Todos pasamos por dificultades. Pero lo más importante, hermano, es cuando tú te agarras de Dios, aleluya, y le pides a Dios, aleluya, y Dios, hermano, Él nunca te ha dejado. O nunca te ha hecho sentir mal, como nosotros quizás a veces hacemos sentir mal a alguien. Nuestro Dios siempre nos abraza, nos apapacha. Hermano, que cuando estamos en sus brazos empezamos a llorar. Y eso también nosotros debemos de compartirlo a otros que no conocen. De decirle, ¿sabes qué? Mira, hay un Dios que te ama. Hermano, mucha gente no le ha dicho eso. Las palabras, hermano, aleluya, yo me acuerdo cuando a mí me hablaron de Cristo, hermano. Cuando me empezaron a hablar de Él, a mí Dios me quebrantó, Dios hizo grandes cosas, aleluya, porque yo quería cambiar mi vida, porque yo quería ser alguien diferente, aleluya. La palabra de Dios, hermano, es un cambio, aleluya, y si tú has cambiado es porque Dios ha tenido misericordia de ti. La palabra de Dios dice ahí en Santiago que lo único que hace cambiar al hombre es Jesucristo. No somos nosotros. Si tú vienes y escuchas la palabra, la misma palabra en la que te está alimentando, la palabra te está llenando, la palabra te está, aleluya, quitando, como dice el pastor, las estafas. Y es bien precioso, hermano, cuando tú y yo le somos sinceros a Dios. El Señor, hermano, es como que si yo le dijera a la niña del hermano Jesús, ¡córrele, necio! Ahora nos vamos espiritualmente con alguien que va a llegar. Todas las cosas del Señor, hermano, todo es a su tiempo, dice la palabra. Así es. Y lo que Dios te ha dado y lo que sabes te lo va a demandar un día, dice la palabra. Así es de que si vas a enseñar a alguien, hermano, enséñalo con tu corazón en la mano. Enséñalo, aleluya, porque Dios está a la par tuyo, aleluya. No es para que alguien vea, este sabe mucho, yo no sé nada, no, hermano. Aquí no se trata, aleluya, de que tú sabes más y yo sé menos. Aquí no se trata de hacer sentir mal, aleluya, porque el único que sabe más que tú y que yo se llama Jesús, aleluya. Porque Él es el dueño de Él, es el dueño de su palabra, aleluya. Y Él le da, y le da a quien Él quiere dar. Pastor, ¿me puede leer Gálatas 6, del 1 al 2? ¿Gálatas 6? 6, del 1 al 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Amén. Aleluya. Es la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es la que nos va a enseñar, es la que nos va a redarguir, es la que nos va a instruir para que tú y yo vivamos en justicia, como dice su palabra. Amén, así es, aleluya. Si tú estás haciendo algo por Dios, hermano, Dios te lo va a recompensar más adelante, aleluya. Cuando tú te sientas mal, aleluya, ahí va a llegar el Señor y Él te va a recompensar con lo que tú has hecho. Cuando tú trabajas para Dios, hermano, quizás no lo ves como en tu banco secular, pero hay algo espiritual, aleluya, que cuando llega la necesidad a tu vida, aleluya, tienes de dónde decirle, Señor, aquí estoy, acuérdate de mí. Amén.
Hermanos, si el Señor se acuerda, porque Él es justo. Nosotros conocemos de Él, pero a veces cometemos injusticias delante de Él. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y el Señor quiere que tú y yo, aleluya, seamos más como Él. Que realmente, aleluya, que lo que tú sabes sea por amor a otra alma. Hermanos, ¿qué se siente? Yo todavía no siento nada porque no estoy grande, pero yo pienso que ya la gente grande. Por ser el hermano Abelito de la hermana, el papá de la hermana. ¿Qué sentirá cuando se le montan todos sus nietos alrededor de él? Bisnietos. ¿Qué sentirá usted y yo si trabajáramos para Dios? Y que dijéramos, ahí están los que me han ganado para Cristo. Y ellos ya han ganado a otros, y ellos a otros, aleluya. Hermano, eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Pero hemos perdido el enfoque, hemos perdido a lo que Dios nos ha llamado. Cuando tú y yo, hermano, nos descuidamos, aleluya, el otro también empieza a trabajar, aleluya, y empezamos quizás a quitar la mirada de él, a quitar la confianza en él, aleluya, a quitar el amor que él nos ha dado. Porque en aquel día el Señor no lo va a levantar. ¿Cuántos quisieran llegar allá con el Señor? Y que hasta le hicieras así por tantas piedras que tiene tu corazón. Gloria a Dios. Eso va a ser real, hermanos. Transporta tu mente hasta el tercer cielo. Tú y yo estamos de pasada. Somos peregrinos. Pero no pienses que vamos a ir mañana a la peregrinación, no. Somos peregrinos de Cristo. Aleluya. Porque yo la mente, hermano, aleluya, se va allá. Que allá te sacó el Señor. Así es, hermano. Y tu vida y la mía es una pasada aquí en la tierra. Te dice, Señor, yo quiero salir allá afuera. Dios te pone las palabras que tú vas a hablar. Porque quizás si yo agarro un libro y lo empiezo a estudiar y voy a decir esto, 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 quizás se me va a olvidar. Pero si está Dios ahí contigo, aleluya, no vas a ocupar ningún libro, no vas a ocupar nadie, porque va el Espíritu Santo adelante de ti y Él es el que te va a guiar. Gloria a Dios. Amén. Hay gente que sabe mucho el libro, aleluya, pero el Espíritu Santo quedó atrás. Sí, hermano. Y tiene que ser al revés. Tiene que ir Dios adelante. Yo no digo que no lea libros, lee libros. Pero Dios va adelante de ti. Y hermano, cuando Dios va adelante, aleluya, cuando ese pueblo se rebelaba, aleluya, y el Señor lo traía para atrás, el Señor iba adelante de ellos, Él es el que les iba abriendo camino, Él es el que los iba iluminando, Él es el que les daba de comer, aleluya, y Él es el mismo Dios que está en este lugar, aleluya. Si tú le crees, Él te va a llenar, Él te va a saciar, aleluya, para que salgas allá afuera donde está la gente, aleluya, que necesita que tú y yo le demos, aleluya, un trato espiritual, aleluya, que le hablemos de Dios y le digamos, hay un Dios que te ama, hay un Dios que dio la vida en un madero por ti. Y eso es lo que debemos de hacer. Y con esto termino. Si Dios te pone a alguien enfrente de ti, no lo hagas sentir mal. Porque quizás vas a salir más avergonzado tú un día más adelante. Lo que Dios te ha dado, trabájalo con humildad, trabájalo con justicia. La justicia divina, hermanos, la justicia de Dios es una justicia tan linda, hermanos, aleluya, que vas a andar siempre, aleluya, como dice el cartelón ese, dándole una sonrisa, aleluya, dando algo para Dios, hermano. Cuando tú andas trabajando, andas contento, aleluya, andas haciendo algo para Dios, aleluya, porque estás agradecido con Él. Y eso es lo que necesitamos nosotros como iglesia, hermanos, aleluya,
gritar, aleluya. El Señor, acuérdense que nos sacó de allá, de un lugar donde nomás nos tenían sentados. O no se sentaba ya. Párese, siéntese, siéntese, párese. Híjese. Ya nomás decía, acuérdense porque no nos acostamos. Pero ahí obedecíamos al hombre, hermano, no a Dios. Y la palabra de Dios dice que si tú te dejas guiar por él, grandes cosas van a ver tus ojos. Grandes cosas van a ser tus manos. Grandes cosas van a ser tus pies. Grandes cosas van a hablar tus labios, aleluya. Porque vas a proclamar a aquel, aleluya, que es grande en toda la tierra, aleluya. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos de hacer grandes cosas para Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 13. Segunda de Corintios 13:14 dice la palabra: la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. O sea que si tú y yo andamos en comunión, andamos haciendo la voluntad de Dios, hermano, donde quiera que tú andes, Dios te va a usar. Porque es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros, que nos esforcemos, que demos más para Dios. El venir a la iglesia, hermano, claro, es algo que estamos agradecidos con Dios, pero hay algo más grande que tú y yo podemos hacer para Dios. Hay algo más grande que tú y yo sabemos, aleluya, cómo podemos agradar a Dios. Cuando tú traes a alguien, hermano, es porque tú estás agradecido con Dios. Cuando tú le hablas a tu enemigo, aleluya, que hay un Cristo, aleluya, es porque tú estás agradecido con Dios. Amén. Aleluya. Porque antes éramos agradecidos. Y ahora, como ya le dimos la espalda al diablo, que Jesús lo reprenda. Amén. Ahora vamos a hacer lo contrario que hacíamos antes, aleluya. Pero cada uno lo va a hacer por amor a Dios. Porque Dios te ha sacado, aleluya, eres un testimonio caminando. Hay gente allá afuera que te va a decir, hermano, pero es que, ¿cómo que todos los que eran borrachos y esto y el otro, pues son los que andan allá con Cristo? Pues sí, porque al otro los trae a ellos y no los deja ver. Acuérdense que la palabra de Dios dice que Él vino a los perdidos. Él vino a los enfermos, aleluya. Un enfermo necesita de doctor, aleluya. Un enfermo necesita, aleluya, que usted le dé una pastilla y le dé un agua, aleluya. Y lo que Dios hizo nos trajo vida y vida en abundancia. Dice 2 de Corintios 8:9, y con esto acabo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Aleluya. Hermana, que no tengas, aleluya, quizás 8 millones de dinero en el banco, aleluya, pero está Dios en tu corazón. Hay una paz, una tranquilidad, aleluya. La gente, hermano, que busca lo de afuera no puede ni dormir. Pero tú te acuestas, aleluya, y pensando en Cristo, aleluya, que va a venir por ti, aleluya, y te vas a ir con Él. Amén, gloria a Dios. Y de eso debe de ser nuestro agradecimiento siempre. Amén, hermano, gloria a Dios. Que no corramos recio. Que no hagamos que los que van empezando queramos que corran. No van a correr, hermano. Cada quien lleva su etapa. Y esa etapa se tiene que llevar a cabo. Amén. Así es de que, hermanos, con esta palabra, gloria a Dios, póngase de pie. Este fue su programa Levantando al Caído.
Si este programa ha sido de bendición, no dude en llamarnos al 408-621-9597 y nosotros con gusto le enviaremos una copia gratis del programa. Para más información, envíanos un correo electrónico a tamsj@live.com. Dios los bendiga.